Bienvenidos una semana más a Secretos del Cuervo Tarot. Esta semana vamos a hacer una lectura especial para el trabajo para el signo de Aries, tanto personas que ya están trabajando como personas que buscan algo. Es una lectura para Aries en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Quería aprovechar nuevamente para dar miles de millones de gracias a todas las personas que están colaborando para que vaya creciendo el canal. Comenzamos la lectura para el trabajo, para las personas que ya tienen un empleo. Vamos a ver, mis Aries que ya están trabajando. Vamos a ver, mis Aries que ya tienen trabajo. Aries que ya estén trabajando, cayó boca abajo, así que esa no la voy a recoger. Vamos a ver mis Aries que ya tengan un trabajo, a ver cómo les va a ir. Muy bien. En el fondo del mazo tenemos el 6 de pentáculos. Vamos a estar usando el Rider-Waite holográfico esta semana. Vamos a ver, Aries. Aries con trabajo. Veo que aquí hubo una situación en la que quizás tenías una idea, tenías un proyecto y fuiste ignorado en el trabajo, ¿no? Puede ser también que, bueno, como que no te estaban prestando mucha atención a las ideas que tú tenías. Te sientes un poco rechazado por parte de algunos compañeros, por parte también de algún jefe, de algún encargado que no tuvo muy en cuenta las ideas, los proyectos que tú estabas proponiendo. Veo que tú has trabajado un montón, has tenido muy buenas ideas, has dado muchísimo en tu trabajo, pero te has cansado, te estás cansando de esperar a ver si llegan esos frutos o no, de ser más valorado en tu puesto de trabajo, pero finalmente veo que la situación va a cambiar a tu favor, Aries. Va a cambiar. Realmente, si tú en algún momento te sentiste un poco ignorado, un poco como que no te hacían mucho caso, las ideas que tú estabas aportando a nivel laboral, esto va a girar, la rueda de la fortuna gira a tu favor, Aries. Y aquí va a haber un entendimiento con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con tus encargados, donde sí van a empezar a apreciar las ideas que tú estabas aportando para la empresa. Aquí veo una resolución bastante positiva a tu favor. De hecho, veo también como un contrato, ¿no? Como una mejora en el contrato en el que bien te pueden ofrecer un nuevo puesto, un nuevo cargo con más responsabilidad, con un pequeño aumento en tus ingresos. Puede ser que te vayan a cambiar de departamento, pero realmente sí, sí han visto lo que vales, sí han visto lo que estás trabajando, lo que mereces. Le gusta muchísimo tu forma de trabajar y aquí te viene una nueva oportunidad que se te ofrece, ¿no? Con un pequeño incremento en el salario también. Veo que a ti esto te preocupaba. Tú tenías, puede que deudas, puede que estabas pasando una situación económica un poquito complicada desde hace ya algún tiempo. Repito, para mis Aries que ya tienen un trabajo, se sentían un poquito estancados, como que no,
no se sentían que el trabajo iba tan bien como ustedes querían, o algunos de ustedes estaban teniendo problemas graves a nivel financiero, ¿no? Tenían preocupaciones que les quitaban el sueño. Todo esto definitivamente, Aries, va a quedar atrás. Queda atrás, hay un nuevo inicio, una nueva etapa en este empleo que ya tienes, donde sí te han estado observando, te han vigilado, les ha gustado, ahora van a empezar a valorar las ideas que aportas en esta empresa. Te veo trabajando mucho, muchísimo, muy centrado en tus finanzas y trabajando en armonía con el resto de tus compañeros. Aquí hay un trabajo en equipo que no va a ser fácil, pero lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y te digo una cosa, qué cartas más bonitas. Vas a tener el reconocimiento que mereces. Aquí van a haber personas que van a decir, realmente las ideas que Aries estaba aportando son muy buenas. Van a admirar tu trabajo, van a admirar tus ideas. Vas a tener mucho reconocimiento, muchísimo éxito en esta nueva etapa. Dejas atrás esas preocupaciones financieras. Vas a recibir de forma equilibrada. Aries, me gusta muchísimo. Aries con trabajo. Muchísimas felicidades. Ya me contarás. Vamos a barajar ahora las cartas para los Aries que no tienen trabajo. Para mis Aries que están buscando. Vamos a ver, mis Aries que están buscando trabajito. Aries sin trabajo. Vamos a ver. En el fondo del mazo, para mis Aries que están buscando trabajo, tenemos la sota o el paje de bastos. Vamos a ver, veo que tú has tomado mucho tiempo sanando, sanando de situaciones anteriores, de puede que una pérdida de un trabajo que ya tuvieras, puede ser un despido imprecedente. Trabajos que te han surgido que no han sido del todo fructíferos para ti. Tú llevas ya mucho tiempo pidiéndole al universo un trabajo estable. Sí veo que aquí hay alguien que, alguien o una empresa que sí se ha podido fijar en ti, que sí empieza a necesitar a alguien con tus cualidades. Y realmente esta persona que te puede ofrecer este nuevo comienzo o esta empresa ya lleva algún tiempo observándote, ¿no? Es como que tú enviaste un currículum hace tiempo. Tú te pusiste en contacto con alguna empresa, con alguna persona, buscando un trabajo y llevan algún tiempo pensándolo, observándote desde la distancia, analizando si eres o no eres la persona indicada, ¿no? Aquí se ve muy marcado una energía femenina, una energía de una mujer que puede ser del signo de aire, puede ser, de hecho está súper marcado Libra, pero también puede ser una persona de Acuario o de Géminis. No tiene 100% por qué ser una mujer, puede ser un hombre con con un carácter más amable, más justo, con una energía como más femenina, ¿no? Realmente yo estoy viendo aquí una mujer que es la que te está observando a distancia y te va a dar una comunicación certera.
Tú definitivamente vas a seguir adelante. Estás intentando de alguna manera equilibrar tus finanzas. Estás intentando retomar las riendas de tu vida porque llevas ya algún tiempo estancado a nivel laboral o financiero, ¿no? Que no te sale el trabajo que tú quieres, que puede ser que estés pasando algunas dificultades importantes a nivel económico. Pero definitivamente tú sabes siempre tirar adelante. Sí que es cierto que muchos de mis Aries que están desempleados están recibiendo a día de hoy ayuda, ayuda de familiares y de amigos. Pero en definitiva, estás tirando hacia adelante. Realmente yo veo que estás muy decidido a darlo todo por tu hogar, a darlo todo por tu familia. Vas a aceptar. A ver, dentro de unas condiciones que sean humanas, por supuesto, vas a aceptar cualquier pequeña oferta que te llegue porque necesitas este balance. Realmente yo veo muy bien aspectado que sí te pueda estar llegando una oferta. Quizás vayas a tener que esperar un par de semanas, una, 2 semanitas, como muy tarde un mes, pero sí veo aquí un nuevo comienzo. Veo a alguien amable que va a venir a darte esta comunicación, te va a traer noticias de un nuevo empleo para ti y veo que es un empleo que tú llevas muchísimo tiempo anhelando. Tú llevas mucho tiempo esperando un trabajo que sea estable, donde el ambiente laboral sea favorable, sea sano, donde no hayan víboras. Veo que realmente se te va a estar cumpliendo este sueño, ¿no? Te va a llegar una oferta laboral que te va a gustar, te va a satisfacer. Te digo, 2, 3 semanas, un mes como muy tarde para la mayoría de mis Aries que están desempleados. Te veo trabajando muchísimo, trabajando en equipo. Muchos de ustedes puede incluso que estén restaurando algo, ¿no? Que vayan a, por ejemplo, si son hombres, que de repente vayan a empezar en albañilería, en construcción. Si son mujeres, también puede ser que tengan algún pequeño trabajo de restauración, no sé, de pronto de restaurar fachadas, de restaurar esculturas o cuadros incluso. Aquí veo muy marcado un trabajo que tiene que ver con la restauración o con la construcción. Y definitivamente va a ser un trabajo que va a estar muy equilibrado, un trabajo donde se va a apreciar lo que vale, el trabajo que vas a dar y está muy bien aspectado en lo económico, vas a recibir de forma justa. Definitivamente aquí hay un comienzo, hay un comienzo, hay una política de acercamiento con un trabajito. Aries sin trabajo, me alegro muchísimo por ti, espero que te guste, que te resuene. Si te gustó la lectura, te pido por favor que le des a like y que te suscribas. Muchísimas gracias. Y ya me contarás del trabajo, ¿eh? Muchas, muchas gracias.